Hola, ¿cómo están? Soy Adarami, bienvenidos a mi canal y te voy a seguir mostrando algunas etapas del juego de Elvenar. Mira, estas son las ofertas que te ponen para los viernes para que compres cosas. En este caso son las residencias mágicas y los talleres mágicos. Como ya les había dicho, cuando aparecen fotos aquí, es la foto de el avatar de un compañero que te ayudó donándote dinero o ayuda vecinal. Esta es lo que diariamente te dan de regalo. Aquí 30 pergaminos. ¿Sí? Y en este momento me dice que ya también tengo completé la tarea de recolectar monedas y me vuelve a dar pergaminos de regalo. Y como verán, aquí arriba también están las tareas del mismo juego. Le damos clic ahí. Y aquí te dice que son las tareas diarias y semanales que debes cumplir para que se abra este cofre. En este caso yo ya tengo esta, que significa que yo ya avancé un lugar en el juego. Te voy a mostrar el juego. Y como viste, se acaba de abrir un candado. Aquí te muestra qué es lo que hay en este cofre y el porcentaje de que te lo den. Los knowledge points o puntos de conocimiento, que son estos, cuando te quedes sin estos puntos, que ya los usaste todos, se van recargando cada hora. Y aunque tu barra de puntos sea esta solamente, no importa, se siguen acumulando aquí en este contador. Ahora vamos a ver. Primero voy a recolectar. Cuando haya un evento, primero vean qué es lo que piden antes de recolectar. En este caso, pues me está pidiendo que produzca bebidas. Entonces, recolecto esto de las herramientas de los talleres. Y voy a producir bebidas. Ah, no le puse palomita. Aquí. Para que todos sean los que produzcan, voy a recolectar aquí. Y los voy a poner tres. Bueno, en este caso los voy a seguir poniendo 9 horas, porque este juego casi no lo estoy abriendo. Y voy a recolectar aquí, porque si no, tampoco se sigue produciendo dinero. Voy a aumentar 2 casas para que se aumente la producción de la gente, la cantidad de residentes. Vamos a visitar otra ciudad que tengo, igual que creé con este mismo nombre, porque en cada mundo puedes jugar entre ciudades. Acabo de abrir Felindra
Voy a abrir Wingendoor. O Winiandor, no sé cómo se pronuncia realmente. Winiandor o Winiandor. Ah, bueno, me equivoqué. Ese era el que tenía abierto. Me voy al primero. Arendil. Se quedó pendiente no solo de recolectar todo, sino que demostrarte lo que esta hechicera te está regalando, que apenas lo vamos a ver. Aquí está. Déjenme poner un poquito más de luz. Te dije, déjame mostrarte cómo usar uno de los hechizos que te di. ¿Sí? Te dice que comiences una producción de madera, de tablas de madera, y que se use uno de ellos. Entonces, yo ya lo usé, pero te voy a mostrar cómo se hace. En este momento me sigue diciendo que mira la cantidad tan pequeña de monedas si yo le pongo aceptar. Entonces le pongo cancelar, cierro. Y pues se supone que tengo que comprar algo. Porque mi capacidad de monedas, incluso en este momento, ya no las puedo recolectar. Cuando tú ya no puedes recolectar monedas y herramientas es porque estás al tope de todo. Entonces, lo que voy a hacer en este momento, mira, aquí me dice que estoy a tope de mi capacidad. Vamos a ver cuánto cuesta subirlo de nivel, y subirlo de nivel me cuesta 8.000 monedas, 24 personas, 22 puntos de cultura, pero lo voy a tener que hacer. Entonces, aquí se va a quedar en construcción y ya puedo recolectar. Pero no todo, mira, sigue habiendo aquí. Entonces, cada vez que ponemos a trabajar algo, te quitan un poco de monedas y de herramientas. Ahí te dice el costo. Mira. Por 3 horas, por 9. Entonces, aquí me están pidiendo esto. Vamos a ponerlo aquí, 9 horas. Esa ya no pude. Bueno, te voy a enseñar a usar uno de los hechizos de tiempo. ¿Ves que aquí está en verde? Es porque tienes uno de esos hechizos y quieres que la producción se termine en tiempo más rápido. Yo lo tengo en 9 horas. Vamos a cancelar la producción. Me devolvieron lo que invertí.
No lo pierdes. En este caso, bueno, parece que cada mundo, cada vez que se abre un mundo, tienen nuevas reglas. Estas son diferentes a los otros mundos. No me está dejando cancelar en este momento, no sé por qué. Bueno, aquí se ve el avance con cada uno de los. Si yo le vuelvo a poner 1 hora o 2 horas, entonces, como le puse 9 horas, no voy a tener ahorita. No los quiero desperdiciar todos. ¿Sí? Pero así se usan estos hechizos. Vamos a poner a trabajar a todos. Como ya les había dicho, en el transcurso del día le voy poniendo 3 horas. Checo el juego cada 3 horas. Y en la noche solo le pongo esta, 9 horas. Pero esto es lo que voy a hacer hoy también, 9 horas. Y a poder recolectar el último, me faltan los demás. Bueno, la última casita de este lado. Bueno, vamos a seguir recolectando aquí, pero pues no puedo. Con la hechicera del juego, la bruja del juego, me está dando recompensas por tareas cumplidas. ¿Sí? Mira. Aquí es donde están. Es para entrar en el juego. Y lo que tienes que hacer es checar lo que hay en cada uno de estos aparentes, de estos, como si fueran aldeas. ¿Sí? Te dicen la exclusiva del día. Este lo más probable es que me den herramientas, que tiene el 52%. Aquí, pues está entre todos los que tienen 22, o sea, no sabes exactamente qué te van a dar. Aquí también lo más probable es que me den herramientas. Pero, pues si no me conviene nada, yo lo que hago es que tomo este porque es la distancia más larga. Mira, ¿viste? Me dieron lo que estaba hasta arriba. Porque ya solo me quedan estos puntos en este momento. Y cada vez que completes tareas, pues los puntos que te dan por cada recompensa son los que se acumulan aquí. Si no tienes, pues le das clic aquí y ya te aparece la tienda para lo que quieras comprar. Mira, aquí me dice lo que me van dando. Vamos a ponerle aquí herramientas, a ver si me dan las herramientas, ¿sí? Y solo tengo 48 puntos en este momento. Aquí me dieron 7 puntos de conocimientos. Aquí, pues ya no alcancé a llegar a la otra aldea, pero cada vez que termine se van acumulando los puntos para que subas de nivel. ¿Sí? Yo estoy empezando aquí. Este es apenas mi la liga y me van a dar estos puntos de conocimientos cuando termine y cuando pase de nivel. Estas flechitas son las que se utilizan para aumentar, evolucionar los edificios. Y estas son un poco difíciles de conseguir
si no estás en una hermandad. Porque se consiguen o aquí, en estos eventos, o en unos torneos. Y en los torneos peleando o cambiando tus productos como ofrenda de paz para que te dejen explorarlos, no los puedes adquirir. ¿Sí? Tampoco estos solo se adquieren también aquí. Eso es lo que te pueden dar cada vez que abres uno de estos tomos, uno de esos hechizos. ¿Sí? Y pues aquí te dan los hechizos y esto que son para subir de nivel los edificios. Entonces hoy he llegado hasta aquí nada más. Mira, incluso aquí dice este edificio lo que hace y produce golems. Te va a dar herramientas. Ay, lo quité, a ver. Te va a dar 105 residentes, 45 puntos de cultura y 950 herramientas cada 39 horas extras. Si tú quieres ver qué otra cosa hay aquí, te va a costar 5 de estos suspiritos que adquieres cada vez que das un avance en el juego, para que veas qué otra cosa hay aquí en caso de que no quieras esta recompensa. La que está aquí abajo. Estos son los suspiritos. ¿Sí? Ya me quedó solo uno. Aquí me dice que reclame uno de los premios que me dieron. Es un asentamiento. ¿Sí? Y esto es lo que me van a dar, que es lo que estábamos viendo. ¿Sí? Pero si yo compro los precios reales, esto es lo que me hubieran dado. ¿Sí? Mira. El Instituto Caldero. Bueno, hay cosas padrísimas aquí en este juego. Y te voy a mostrar también después ciudades preciosas, avanzadas, increíbles. No te imaginas la cantidad de cosas maravillosas que hay en este juego. ¿Sí? Mira, me sigue pidiendo que recolecte monedas, pero pues estoy atorada hasta que se termine la construcción. Aquí, vamos a ver si lo puedo avanzar un poco. Ahí está. Ahora sí puedo tomar completa mi recompensa. Y este hechicero también te puede dar a ganar diamantes. ¿Sí? Claro que te pide cosas que hay que realizar. Pues en este caso me está pidiendo que tenga 12 residencias y 6 talleres. Y te va marcando qué es lo que hay de cada uno. Me falta un taller y una residencia. Pero no tengo espacio más que para una. Aquí hay 4 cuadritos, miren. Vamos a poner primero una residencia.
Y me voy a ir aquí debajo, donde está el librito. Eso es donde se exploran las tecnologías. Voy a seguir avanzando aquí. Necesito esta expansión. Y para eso necesito que todos estos estén llenos. Activos, que se activen. Ayuda vecinal, mira. Te voy a mostrar esta. Ya me dieron una expansión de ciudad. ¿Sí? Nos regresamos a la provincia. Le damos clic aquí para que yo decida dónde me voy a expandir. Ok, le damos aquí en construcción, en expansión, y mira, me está marcando que tengo dos. La que adquirí hace unos instantes y una que ya tenía anterior que no la usé. Entonces vamos a usar primero esta. Me dice que dónde, ahí, bien. Ya se amplió el lugar. Vamos a ponerle la otra. Yo lo voy a hacer así. Le vuelvo a dar aquí para reacomodar mi ciudad. Las casas. La próxima ampliación de estas casas es de 3x3. Entonces voy a dejar el espacio. Ya tengo aquí dos. Estas miden 2x2. Estoy dejando un espacio adelante y tengo que dejar estos otros dos acá para mi próxima expansión. Y les tengo que poner, por supuesto, el camino. En este momento, pues solo tengo activado el camino de terracería hasta ahí. Entonces puedo seguir construyendo o con casas o talleres. Voy a dejar todas las residencias de este lado. Aquí. Las que pueda. Los talleres. Los talleres también incrementan su tamaño. También voy a necesitar 3x2. Entonces esos también los voy a reacomodar. Y pues hasta aquí le dejamos en este momento. Voy a reacomodar la ciudad y nos vemos en el próximo. Pero antes, vamos a ver qué es lo que ya avancé aquí en las tareas del juego de la bruja peregrina. Bien, ya se abrió aquí. Y ahí están las tareas que me están pidiendo para que me den más. Y ya me dieron otro impulso de tiempo de 5 horas. Me van a dar a escoger entre estas dos. Estas no, porque son cuando compras, estas se le van a saltar. Y aquí me van a volver a dar a escoger más. Monedas. Estos son grupos de pelea de algún
arqueros o algún otro, ranas que lanzan dardos de fuego o herramientas. Nos vemos en el próximo capítulo. Gracias.